Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And I... Buenas tardes, chica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Chicas, le hice un clip de que estaba fregando una trastera, pero una trastera. Bueno, pues le doy la bienvenida a este nuevo blog. Muchas gracias por estar aquí. A las personitas nuevas que se van suscribiendo, le agradezco enormemente, como siempre les digo. Y a las que ya están, también. ¿Saben qué? Siempre estoy agradecida de ese apoyo que nos dan. Y nada, mis amores, si eres nuevo o eres nueva por aquí, no te vayas sin suscribirte, aprovecha y pertenece a esta pequeña familia dando tu valioso like. Recuerda dar tu valioso comentario porque para mí es muy valioso. Y recuerda también, si es de tu gusto, por favor, compartir con tus amigos, tus familiares. También puedes compartir en tus redes sociales nuestro contenido para que lleguemos a más personas cada día y nuestra casita, nuestra comunidad siga creciendo como está creciendo, y gracias a ustedes que está creciendo de esa forma. Pues nada, mis amores, ya vieron que estaba fregando y tengo que hoy preparar mi habitación, o sea, la decoración de mi habitación. Ya por fin la voy a hacer. Ya las cosas que tengo, hace días, ya lo había comprado. Y bueno, voy a aprovechar. Son las 7 de la tarde, por eso le di las buenas tardes hoy. Y hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy no le hice video de compra porque en el video que les dije que el lunes fui a hacer la compra, pues tenemos un montón de cosas. Fuimos al supermercado, claro está, pero solo compramos algunas cositas que nos hacían falta y por eso no le voy a hacer video de compra esta semana. Pues acompáñenme a que vean cómo va a quedar mi habitación, que estoy ilusionada del cambio que le voy a hacer. Bueno, ustedes tienen más o menos una idea, pero los elementos para el cambio no lo han visto. Sí han visto un haul de compra, pero hay otras cositas que yo no se las mostré, pero no porque no quise, es porque algunas se me olvidaron guardado en mi closet y otras hoy mismo fui con mi hija y compré dos o tres cositas que también se las voy a agregar que me hacían falta. Bueno, podía haberlo hecho con lo que estaba, pero ya que hoy estábamos paseando, que por eso es que he fregado tarde, porque nos fuimos a pasear toda esta tarde y aproveché y compré algunas cositas. Ella también aprovechó y compró algunas cosillas y bueno, lo que hace toda mujer. Siempre que sale, no puede pasar por una tienda sin pararse a comprar. Ese es un mar que tenemos de genética. Pero nada más no soy yo. Casi todas las mujeres somos así. Y más cuando son esas decoracioncitas, esos detallitos para nuestro hogar, pues con más gusto uno va y se gasta algo. Le voy a mostrar la trastera, cómo quedó la cocina. Ya la limpié, ya está toda la cocina limpita. Y ahora, aunque sea a las 7 de la tarde, voy a comenzar a hacer la habitación, aunque la siga mañana. Se los digo para que sepan que si hoy no termino, pues
Continúo mañana lo de la habitación, porque me agarró la tarde porque me fui a pasear. Porque este video lo iba yo a grabar desde muy temprano. Desde muy temprano. Pues nada, vamos a seguir grabando todo. Le voy a mostrar ahora la cocina, lo limpita que está. Déjame voltearla para que vean. Bueno, así, bueno, está limpio. Ya está todo seco, limpio, recogido. Los trapitos lo cambié porque lo vi que estaba muy feíto y como tengo ahí un montón, pues lo cambié. Aquí puse algunos vasos porque no me caben aquí en el escurridor que engancho para secar la loza. Entonces, cuando se seca la loza, pues yo la guardo en la gaveta. Y nada, así está la cocina. Está así. Recogida como siempre. Aquí he puesto mis gafas, me ponérmela. Así está. Este alambre que está aquí es del aro de luz, que yo lo he puesto para que me dé un poco más de luz. Algo que le voy a mostrar. Y nada, así está la cocina. Así está todo. ¿Ven? Y así está. Y aquí arriba está igual que, bueno, igual vamos a decir, por no decir otra cosa. Chicas, desde esta mañana, cuando yo cambio las sábanas, yo la quito y me echo todo el día con ella sin arreglar para que ventile la cama. Entonces, así está, he quitado la sábana. Esto también lo voy a cambiar, lo voy a echar a lavar con la ropa blanca. Y bueno, así está mi habitación ahora, así que está. Yo nada más le voy a mostrar el cambio aquí en esta zona porque esto se queda igual y esto se queda igual también. Yo no, ahí no voy a poner decoración porque es el bureau donde mi esposo pone sus cosas y no, y sabe que a ellos no les gusta que le pongan muchas cosas en la mesa. Y nada, así es que está mi cama, así es que está. Y esto lo voy a limpiar porque tiene como una manchita amarilla ahí. Pero es que mi cama es bastante viejita. Mi cama tiene algunos 11 años o 12 años tiene mi cama. Pero está, mire, está limpita para los años que tiene, porque yo cuido mucho de que no se ensucie. Pero ahí se ha puesto una mancha. Ahí, no sé si un día que yo estaba con fiebre, me cayó agua en esa zona de ahí y se manchó. Entonces voy a limpiarlo antes de arreglarlo. Y así que está. Chicas, he venido a buscar la sábana a este closet, que el closet está fuera de la habitación. Voy a prender la luz. Está un poco oscuro, voy a prender la luz. Así que no se asusten. Entonces, voy a poner la de esto y mañana haré la decoración. Voy a hacer la cama porque tenemos que dormir y más tarde son las 7:30 y mañana hago la decoración. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road.
Miren, ya hace mucha calor. Yo cambié las sábanas, puse sábana de algodón de verano. Ya quité la sábana de invierno. De hecho, estaba esperando hacer el cambio de sábanas de temporada para hacer, aprovechar y hacer la decoración. Bueno, no es que yo tenía esa sábana, yo la cambio. Claro, yo la había quitado para lavarla y pongo otra, pero yo me refiero que estaba esperando para hacer la decoración, hacer cambio ya de verano totalmente con la sábana, bajera y todo. Y la voy a dejar así y mañana entonces continúo con toda la decoración que voy a poner, que no es mucha, no es mucha. Bueno, se los digo desde ahora. Miren, como yo estoy de sudada, miren. Estoy súper sudada, por eso no voy a terminar. Yo estoy cansadísima porque caminamos un montón, pero un montón. Yo creo que le grabé un poquito, que encontramos una feria y estaban los quesos artesanales, el pan artesanal, pero bastante caro. Un pan de estos redondos, 5 euros, 5 euros, simplemente porque está hecho artesanal. Ya vieron el horno y bueno, así estamos. Chicas, otro día por aquí. Ya les dije que anoche sé que no iba a terminar la habitación. Estoy lista, ya tengo los bolsos y todo, porque voy a bajar a desayunar con mi marido. Son las 9:30 de la mañana. Hoy no, yo misma hoy me levanté un poquito más tarde. Pero a más tarde les voy a decir la verdad, las 7:30. Viene al sofá, entonces ahí es que yo aprovecho. Si me falta de ver algún video en la tele, lo veo de mis compañeras, de mis amigas de YouTube. Y así, ahora les voy a mostrar el outfit que llevo. Tengo la casa desmantelada. Miren, como comencé a limpiar y todo, la desmantelé ayer, porque voy a limpiarla. No sé si se la voy a grabar. Yo lo que sí sé es que la habitación sí se lo voy a grabar. En este es el outfit. Uy, la barriga me tronó. Como hablé de desayuno, este es el outfit que voy a bajar a desayunar hoy domingo. Mi marido va a trabajar ahorita, se va a las 1. Pues entonces aprovechamos la mañana y desayunamos juntos. Ah, pero esto sí está levantado. Tengo que entrarme la correíta ahí. Y este es el outfit. ¿Saben lo que me pasó con esta blusa? Esta blusa me la he puesto poco. Pero cuando vine de viaje, no sé si pueden apreciar que se ve como si fuera una mancha ahí. Pues eso fue un perfume que se me botó cuando yo me vine ahora de viaje, pero como la blusa me la he puesto poco, pues yo le quité bueno, intenté quitarle la mancha, pero esa mancha de perfume, vamos, penetra de una forma impresionante. No sé, yo le puse lejía, como es blanca, le puse lejía. Yo de verdad, mira, ahí tiene otra cosita. Y me parece que aquí, no sé, por ahí. Tiene, mire, que se ve. Pero no importa, yo igual me la pongo, aunque sea para ir a desayunar. Pero si ustedes saben de algo efectivo que quite las manchas de perfume, déjenme en los comentarios para yo entonces quitarle. Porque es que no se le va, mire. Miren la mancha. Casi no me puedo voltear. Bueno, pues nada, voy a desayunar. Y cuando luego suba, a limpiar la habitación y hacerle el cambio de verano. Chicas, ya he venido de desayunar. Miren, no quería irme a hacer la faena de la habitación sin antes mostrarles, miren qué guapa va la planta. Miren, ya tiene este grande, tiene este que viene por ahí y tiene otro más aquí detrás. Miren, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Ay, estoy
Súper feliz, cómo va la planta. Sí, solo esos tres ha tirado y se mantiene muy bonita, verdecita. Me encanta cómo va la planta. Estoy súper enamorada. Elisa, te voy a mostrar la que yo te dije a ti que era pequeñita. Déjame buscarla. He buscado la pequeñita para mostrarle. Esta fue la que tenía en agua, que era un solo ramito pequeñito. Miren cómo va. Elisa, mira cómo va la planta. ¿Tú la recuerdas cuando yo la puse en agua? Mira qué linda va la planta. Y grande. Esta es la que tú quieres, la muñeca Exactamente, porque con la carita. esa crece como si fuera así, ¿no? Ve cómo va ramificando. Miren qué hermosas están las plantas. Esta la voy a poner aquí porque la quiero trasplantar ya. Ah, esta es una nueva que trajo mi esposo, que es parecida a esta, pero en lila. Bueno, en morado. Morado o rojo vino, ok. Elisa. Esta, mire qué bonita está. La verdad que está muy bonita. Bueno, chicas, voy a comenzar vamos a montar las cortinas. Mire, estas son las cortinas que vamos a poner. Y aquí tengo las demás cosas con las que vamos a decorar. No vamos a cambiar mucha, o sea, ni mesa ni nada. Voy a dar una limpiadita. Entonces voy a primero poner las cortinas. Después voy a dar una limpiadita. Entonces procedo a hacer la decoración. Aquí tengo una asistenta que me va a ayudar. Despeinada. Toda despeinada, que se levantó casi ahora. Anoche nos acostamos muy tarde haciendo Toda el video en despeinada. vivo. Y ¿Eh? haciendo una Toda sopa. despeinada. Y mire la otra. No se dejó ver. No se dejó ver. Miren la cabecita ahí. Bueno, seguimos aquí. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it.
Aquí está mi hija ayudándome a fregar el suelo. Este suelo es parqué. Alexa no se quiere conectar. ¿No se quiere conectar, Alexa? No. Una vez pasó eso, ¿no, verdad? Y está así, es que está el reguerito de la cama. Para que puedan ver el antes y el después. Aquí voy a estar poniendo, claro, como es veranito, no podía faltar que voy a poner una gordita como yo, en traje de baño y sombrero. Aquí como estamos en la playa y esta foto. Ah, se me quedó la suculenta que iba a poner aquí en el medio. La suculenta, tengo que irla a buscar. Aquí para que me dé algo de verdor también, una repisita, pongo una suculenta. Aquí. ¿Qué te parece? Está bonita. ¿Me gusta? Me gusta, ¿no? Me gusta. Está precioso. Recuerden que se ve un poquito asimétrico porque yo tenía esos dos cuadros, uno más arribita que otro. Pero así yo creo que está perfecto porque el ramo casi cuelga del mismo largo. Sí. Espantan, Sí, porque al estar muy alto, yo ni lo bajaba. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Pa, 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 va quedando como yo quiero. Del lado de mi esposo, pues este baúl de madera es de él. Esta manito de madera es para rascarse uno la espalda aquí cuando le da picazón y así. Y así tiene que molestar a nadie. Exacto, su botellita de agua, que él siempre tiene agua para tomar en la noche. Y así está su mesita. Y así está el espaldar. Y así está mi mesita. Ahora cuando termine todo, pues que ya. Una jarrita de la que vimos ayer, está muy bonita.
honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Este ha sido el resultado de mi habitación. Yo estoy súper feliz porque logré el objetivo que quería. Quería una habitación que se notara más neutral, yo qué sé, con detallitos verdes. Aquí dentro no puedo poner plantas naturales porque ya saben que tengo un montón de plantas allí, pero aquí no tengo espacio porque puse esta repisa, pero no le puedo cargar mucho peso. Bueno, pero mira, así era como ha quedado. Yo espero que hayan llegado hasta el final del video. Yo espero que les haya gustado. Yo espero que se hayan sentido como si fuera su habitación también. Y que no puedo decirle más nada. Porque tengo una emoción de que ay, estoy súper feliz. Espero también que puedan pillar alguna ideita de hacer su habitación a través de mis ideas. Pues nada, mis amores, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse si no están suscritos. Recuerden su bonito comentario, que lo tomo muy en cuenta. Y ese like para que YouTube me pueda o nos notifique nuestros videos. Y también, si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos, familias, con tus redes sociales. Y nada, mis amores, muchísimas gracias. Mi corazoncito de siempre. Chao. Ahora le dejo con una imagen, un paneo más amplio de cómo quedó. Keep wishing.